Estamos de regreso en Béisbol Total, el programa más completo de pelota de la televisión venezolana. Estimadísimos fanáticos, recuerden que ustedes pueden seguirnos en nuestra dirección en Twitter, @BéisbolTotalTV. Dejamos en el segmento anterior en el aire nuestra fan trivia del día de hoy y toca en esta oportunidad darle respuesta. La tenemos en pantalla y es la siguiente. Sí, señor. ¿Quién es el jugador que posee el récord de más juegos jugados de manera consecutiva en las grandes ligas? Y si usted, estimadísimo amigo, envía nuestra dirección en Twitter, la opción número... Vamos a ver en pantalla. Sí, señor, estamos esperando y es la número 3, el señor Cal Ripken Jr. Sí, señor, lo estamos viendo en pantalla. La hazaña de 2.131 partidos jugados consecutivamente por Cal Ripken Jr., impuesta en el año de 1995 y que superó la antigua marca de Lou Gehrig, fue elegida por los especialistas en el marco de la Serie Mundial de Béisbol en San Francisco el 23 de octubre del 2002 como el hecho más relevante en las grandes ligas. En la actualidad, Cal Ripken se encuentra disfrutando de su retiro y apoya ocasionalmente al equipo, a su equipo de toda la vida, los Orioles de Baltimore, en el dugout, mostrando con el ejemplo a las generaciones más jóvenes cómo convertirse en leyenda. Estamos viendo en pantalla al señor Cal Ripken Jr., un verdadero ejemplo a seguir. El señor, ocasionalmente el señor Cal Ripken Jr. hace las veces de narrador deportivo, así que tenemos verdadera competencia en los Estados Unidos y además de eso, en este momento el señor Cal Ripken debe estar disfrutando muchísimo el hecho de que su equipo, los Orioles de Baltimore, casi esté metido en la postemporada. Toca despedir el programa del día de hoy, pero no sin antes presentarle la sección más querida por todos los fanáticos de la pelota en Venezuela y es La Jugada. Que la disfruten. Y en este momento con ustedes la sección más esperada en Béisbol Total, La Jugada. Recuerden que pueden enviar su jugada favorita a nuestra dirección en Twitter, @BéisbolTotalTV. Y comenzamos el conteo del día de hoy con la jugada número 10 y el señor Cody Ross de los Medias Rojas de Boston haciendo esa captura evitando un extra base. Vemos cómo es felicitado por sus compañeros. Ahora estamos viendo al receptor del equipo de Toronto, J.P. Arencilla, cómo atrapa esta pelota y es la jugada número 9. De cabeza al dugout, sacrificio y entregando el físico completamente. La número 8 con Andrew McCutchen en el center field de los Piratas de Pittsburgh. Y qué atrapada, señores. De cabeza hacia adelante y hace la jugada el Pirata. La número 7 es el señor Jed Lowry, shortstop de los Astros de Houston, quien se combina con el segundo base, el señor Moore, para realizar este increíble out de fantasía, La Jugada. Ahora estamos viendo a center fielder Manny Machado haciendo la jugada número 6 de nuestro conteo. Increíble, de cabeza hacia su lado derecho, realiza esta jugada el dominicano. Ahora estamos viendo la jugada número 5 y es el venezolano Alcides Escobar, que hace esta jugada de fantasía, sí señor. Hacia su lado derecho, realiza la atrapada y dando una media vuelta, realiza el out en la segunda base. Jugada de guante de oro. Y en este momento estamos viendo al señor Alexis Casilla, segunda base de los Twins de Minnesota, realizando esta jugada increíble para el número 4 de nuestro conteo. Y ahora es el baby pan del señor Pablo Sandoval, quien de cabeza realiza esta jugadota, la número 3, para el señor Pablo Sandoval. Y la número 2 es para el señor Taylor Green, quien viene hacia adelante. Y qué jugada, qué velocidad, qué precisión para realizar el disparo a la primera base y realizar el out. Y en este momento vemos la jugada número 1 y es el señor Cody Rasmus, que de cabeza realiza esta increíble jugada para salvar a su equipo, los Blue Jays de Toronto, que seguramente lo que iba a ser un extra base. Y cómo se alegran los lanzadores y todo el equipo de Toronto. Y les vamos a regalar una jugada extra en el día de hoy. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, estamos esperando y ahí está. Ahí está el fanático de los Padres de San Diego, quien realiza esta heroica atrapada, salvando a la doncella de un pelotazo y demostrando que ha jugado pelota en su vida. Estamos viendo este fanático bien preparado, quien se llevó el guante para el estadio y revisa con mucha alegría la pelota. Y esas fueron las 10 jugadas del día de hoy. Esperemos las hayan disfrutado. Sí, señor, todo un héroe, este fanático de los Padres de San Diego, quien realiza esta importantísima atrapada, nuestra jugada extra para ustedes en el día de hoy, y esperemos que las hayan disfrutado. Nosotros nos toca despedirnos en este momento, nos vemos en el próximo programa del programa más completo de pelota de la televisión venezolana, Béisbol Total. Hasta luego.